nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, nel libro di Esther, capítulo 4, versículo 15. Esther le dio a Mordecai esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Tomen asiento. ¿Saben que venía preguntándole al Señor qué cosas suceden a veces en ciertos lugares? ¿Por qué hay opresiones satánicas? ¿Por qué hay cosas? Y venía preguntándole al Señor mientras veníamos de viaje desde Pachuca aquí. Tardamos como 3 horas, pero gloria a Dios porque hemos podido vencer. Pero ¿saben? El otro día habíamos llegado tempranito, confundidos con el horario, llegamos a las 7, creo, 7:10. Tuvimos que esperar a que empezara la reunión. Pero hoy el enemigo, casi no sé cuántas veces, casi chocamos con otros autos, no sé cómo se dice acá, chocar. Un colectivo, un microbús de esos grandecitos, casi nos tiró el colectivo encima, el bus encima. Pero ¿sabe? Yo venía clamando y decía: Diego, lo que pasa es que hay algo que se va a romper en esta noche, en esta iglesia. Y sabemos que el enemigo no quiere, y el enemigo se oscurece cuando viene alguien con autoridad y le viene a desbaratar las artimañas de él. Y ¿saben qué? Dios me mostraba esta palabra y esta historia que pasó con Esther. Muchos conocen la historia de Esther. Muchos conocen quizás cómo llegó ella al reinado por el entierro de otra reina que se hizo la importante y que le dijo no al rey, que se atrevió a decirle no al rey, al llamado del rey. Muchos de nosotros a veces tomamos la actitud de esa reina Vasti, que el rey, nuestro rey, el rey de reyes, nos da un llamado por intermedio de una palabra profética, nos dice tu llamado. Pero a veces porque nos hacemos importantes, o por miedo, o por cualquier circunstancia, o por cualquier excusa que tú pongas, le dices no al rey, a nuestro Dios. A mí me pasó durante años. Yo soy hija de pastor, mi papá y mi mamá son pastores actualmente en Argentina, en la ciudad de Bahía Blanca. Ellos son pastores, soy nieta de pastores, tengo de descendencia cristiana, nacida en una cristiana. Y cuando yo me hice adolescente, yo le pedí a Dios casarme con una persona que no tuviera este llamado, que sea cristiano pero que no tuviera el llamado pastoral, porque conocía los pros y las contras de ser hija de pastor. Imagínense, yo soy hija de pastor, mis 4 hermanos somos hijos de pastor, y se sufre porque la congregación cree, porque somos hijos de pastores, tenemos que ser mini pastorcitos. Y el llamado era de mis padres en ese momento, no de nosotros. Nosotros debíamos honrar a nuestros padres, y la gente creía que nosotros debíamos honrarlos a ellos. Y la continua crítica, ver sufrir a los padres, es lo más doloroso. Por eso yo entiendo a los hijos de pastores, porque fui y soy hija de pastor. Entiendo lo que sufren los hijos de pastores, porque las iglesias, la mayoría, el hijo del pastor tiene que ser el ejemplo. Yo tengo un niño, mi niño más grande tiene 13 años, y él a veces vive esa vida normal como un niño de 13 años. Nosotros no somos quienes para imponerle las cosas. Dios es el que le va a guiar el camino. Nosotros tenemos que ir diciéndole, enseñando, que le escudriñe, pero no imponer las cosas de prepo. Y yo, como hija de pastor, lo que menos quería era ser esposa de pastor y menos pastora. Porque yo decía, mis hijos van a sufrir lo mismo que sufrí yo siendo niña, adolescente. Cuando conozco a mi esposo,
esposo tenía 4 meses de convertido. Imagínense si ahora es fanático como era antes. Bueno, el fanatismo no lo perdió nunca en las cosas de Dios, las locuras nunca las perdió. Pero cuando yo lo conozco, él me dice: yo tengo mi llamado a las naciones, a ser pastor. Y él de un principio lo sabía, y yo digo: yo no, a mí no me interesa eso, yo no quiero. Y si quieres casarte conmigo, yo no lo voy a aceptar. 7 años nos casamos. Él me dice al otro día que nos casamos: vendamos lo que tenemos, porque tenía una herencia cobrada de su padre que había fallecido. Y le dice: le voy a pedir la herencia a mi mamá, que venda las propiedades que quedaron y esa herencia, y nos vamos a viajar por las naciones. Y vos estás re loco. ¿Cómo nos vamos a ir? Si con la herencia esa armamos un negocio, hacemos esto, hacemos lo otro, empezamos a hacer la casa para nuestros futuros hijos. Yo tenía todo planeado según a mi manera, según a la manera de que yo lo había visto, pero la manera mía no era la manera de Dios. Yo tenía planeado hasta la fecha cuando iba a tener mis hijos. Yo le decía: yo, Señor, quiero mis hijos cuando yo tenga mi casa terminada y una habitación para mi nene, para cada uno. Yo quería tener 2 nada más, un varón, una nena, que tenga cada uno su habitación de los juguetes. Tenía todo planeado. Y mi esposo me vino a cambiar toda la historia. Yo tuve 7 años diciéndole no al rey. No, ¿con qué le gano convertirle? Decirle: no, Dios. Fui cristiana, sí, fui cristiana, pero rechazada y renegada contra Dios. Nunca me aparté de los caminos de Él, pero no quería escuchar el llamado de Dios, como hizo esta reina Vasti. La reina no escuchó el llamado del rey y se atrevió a decirle no. Y yo le decía a mi esposo: pero yo no tengo la misma pasión que vos. Yo no tengo esa pasión. Porque yo no le puedo decir: ay, Señor, estoy agradecida porque tú me sacaste de la droga, tú me sacaste del alcohol. No, porque yo viví siempre en una burbuja. Mis papás me criaron en una burbuja. No conocí aire, no conocí nada del mundo. Nunca un cigarrillo, nunca una copa de alcohol, nunca nada. De la escuela a la iglesia, de la iglesia a la casa, esa era nuestra vida. Y cuando yo me casé, creí que podía hacer lo que quisiera. Ya no estaba bajo la responsabilidad de mi papá, pero estaba bajo la responsabilidad de mi marido. Y tuve que empezamos a congregarnos con nuestro padre espiritual, Manuel Oliva, de Argentina. Él, mi esposo, como yo, no lo dejaba que el pastor lo mandara a mi obra por ahí. Lo ponía al lado de él, haciendo todas las cosas de la iglesia. Prácticamente mi esposo era el pastor, y yo renegaba contra mi pastor y le decía: pero pastor, ¿quién es el pastor de la iglesia? ¿Mi esposo o usted? Pero hija, tenés que entender que cuando una persona está siendo utilizada por Dios, yo le voy a dar todo. Es el tiempo de tu esposo, es el tiempo que tu esposo, Dios está haciendo tremendos milagros. Y yo no voy a interrumpir eso. Tú estás interrumpiendo. Y me retaba y me decía miles de cosas. Retar es regañar, porque retar es como otra cosa aquí. Pero regañaba, me regañaba. Y yo no le hacía caso. Yo seguía. Y yo me metí en mis negocios. Hice como yo no tenía planeado. Me metí en los negocios. Hicimos negocios. A mí me gusta mucho ser empresario, manejar empleados y esto, y me empecé a hacer mi casa a la manera que yo quería. Hice una habitación, hice la otra, contraté un albañil, hice la casa a mi gusto. Hasta tenía calefacción en los pisos, porque allí en Argentina hace mucho frío en el invierno. No es como aquí, que dentro de todo es pasable, pero allí hace mucho frío, entonces hay que calefaccionar toda una casa de una manera para que uno no pase frío. Y mis nenes, yo decía, cuando mis nenes jueguen en el piso, su piso.
Y yo vi ese cuatro dormitorios, la, el dormitorio de los juguetes, todo. Planeé cuando venga mi hijo. Tuvimos, me embaracé de mi primer hijo. A los 3 años de casado nació mi primer bebé. Imagínense más, seguía yo en mi mundo mientras mi esposo seguía. Yo lo acompañaba, no es que yo lo acompañaba a la reunión, nada más. Pero él era la mano derecha de su pastor. Era un copastor, pastoreaba junto con él. Y yo me aliaba a la pastora, porque la pastora era hermana mía, renegada, y le hacía la vida imposible a su esposo. Entonces para mí era lo ideal. Ahora mi pastora Cristina ha cambiado muchísimo. La verdad que Dios ha hecho una obra como lo ha hecho en mí. Las dos estamos apoyando el ministerio de nuestros esposos. Y 7 años yo rechacé el ministerio. Hasta que un día me dijo, basta, te saco, como le hizo a la reina Vasti. Te saco. Tú no quieres aceptar el llamado. Yo tengo un llamado con tu esposo y también contigo. Tú no lo quieres aceptar. No lo voy a aceptar porque Dios me hablaba a mí. No lo voy a aceptar. Porque yo no quiero que mis hijos, porque tenía ese trauma, que mis hijos sufrieran lo que sufrí yo siendo hija de pastor. Y por 7 años no quise el ministerio. Hasta que de la noche a la mañana mi esposo seguía, le di a elegir entre la iglesia o yo. ¿Te quedas con la iglesia o te quedas conmigo y tus hijos? Ya teníamos nuestros, el varón y la nena, como yo lo había planeado. Gracias a Dios que Dios me respondía a mis peticiones. No sé si la digo, pero Dios concede los deseos del corazón. Yo tenía un varón y una nena, y Dios me los había dado. Y yo me dedicaba a ellos, a su estudio, que estudiaran, que estuvieran en un colegio privado, las 1000 cosas, mis sueños. Pero eran mis sueños, no los sueños de Dios. No era el diseño que Dios había planeado para mí, ni para mi esposo. El diseño era el que Dios le había mostrado a mi esposo, salir a las misiones y predicar, sin importarse lo material, sin importar tener una casa, sin importar tener una comunidad. Pero yo no quería eso. Hasta que Dios decía, cuando le dije a mi esposo, ¿te quedas con la iglesia conmigo? Mi esposo me dijo, yo me quedo con la iglesia. Bueno, agarré sus ropitas. Chao. Andate con la iglesia, que llegan de comer las hermanas y todas las cosas. Lo mismo que pudo decir una mujer, que cuando una mujer está enojada, agarrate Catalina, porque salen cosas que a veces ni sentís. Y él se fue. Imagínense, yo nunca pensé que se iba a ir. Y se fue. 8 meses estuvimos separados. 8 meses de proceso en mi vida. Yo y Dios. Hasta que ya dije no. Señor, yo quiero a mi esposo. Yo no, él era mi tesoro más precioso. Y Dios me dijo, si tú tienes a tu esposo antes que a mí, yo te lo saco. Y me lo sacó. Y tuve que llorar lágrimas de sangre para que volviéramos a reconciliarnos. Volviéramos a estar juntos. Pero lo primero que tuve que hacer era pedirle perdón a mi pastor. Cuando llegué, imagínense cómo. Mi pastor es un pan de Dios. Mi pastor Manuel Oliva de Argentina es un pan de Dios. Es un hombre de Dios tremendo. Él nunca me juzgó. Yo llegué llorando a la iglesia y le tocó la puerta. En ese momento tenía una iglesia en pleno centro de Bahía Blanca. Y le tocó la puerta. Era una iglesia que tenía las puertas de esas casas antiguas, altísimas, que suenan, parecen sus castillos de antes. Y le tocaba la puerta y él bajó unas escaleras y dice, ¿qué haces, hija? Yo le vengo a pedir perdón porque fallé. ¿Y qué quieres que haga? Yo quiero que vuelva mi esposo conmigo. Vamos a hacer una cosa. Primero me regañó y me dijo, y yo le digo, tiene razón,
Por eso vengo a pedir perdón. Y Él me abrió sus puertas y nos pusimos a orar y nos pusimos a ayunar. Me dice, vas a ver que en 7 días tu esposo va a estar contigo de vuelta. Y así fue. Pero fue necesario que empezáramos a ayunar y a orar. Porque no era fácil restaurar nuevamente 10 años de matrimonio, porque llevábamos 10 años de casados cuando pasó eso. Imagínense lo rebelde que era. Cuando él habla de mí en Argentina, donde predica, y me ve a mí, pensar que esta era una ovejita rebelde que yo tenía, y ahora como predica. Yo antes ni le predicaba a nadie. Cuando él me dice, siéntate aquí, yo me sentaba atrás. Era la que la hacía sufrir a él por rechazar el llamado de Dios. Si yo no hubiera entendido, si Dios no me hubiera amado, Dios me hubiera dejado, como pasó con esta reina Vasti. Hubiera traído otra y yo me hubiera tenido que llorar. Me hubiera quedado sola. Cuando uno rechaza el llamado, y cuando uno como mujer o como hombre también rechaza el llamado de acompañar a su esposo, Dios prepara otra. Dios prepara otra. Porque no es solamente por adulterio, fornicación, que aguanta una separación. Yo estaba adulterando al llamado de Dios. Yo estaba rechazando el llamado de Dios. Y estaba adulterando la palabra porque yo debía acompañar a mi esposo en todo. Y le debía estar fiel en todo. En su llamado, Dios le avalaba su palabra si él me sacaba y ponía a otra, como pasó con la reina Vasti. Ella no reconoció, y gracias a que ella rechazó, entró la reina Esther, una mujer que era huérfana de padre y de madre, criada por un pariente cercano. No era nadie. No era nadie. Esta mujer no era nadie, pero llegó a ser una reina. Pero esta reina, antes de ser presentada ante el rey, debió prepararse por un año antes de presentarse ante el rey. ¿Cuántas veces nosotros venimos ante Dios creyendo que estamos limpios, que somos santos? Ayer preguntaba a la iglesia, en una iglesia le decía, ¿cuántos hablamos de los frutos de la carne? Y le hice anotar a cada uno el fruto que pueden llegar a tener. Nadie anotaba nada, eran todos santos. Y le digo al pastor, denos gloria a Dios porque aquí son todos santos. No tiene ninguno, están todos purificados y santificados. Pero muchas veces nosotros nos creemos santos y no lo somos. Y venimos al altar y venimos a orar sin purificarnos, sin limpiarnos antes, sin pedir perdón. Nosotros somos santos imperfectos, todo el día pecamos, todo el día hacemos cosas malas delante de los ojos del Señor. La palabra de Dios dice que hasta con el mirar nosotros pecamos. A veces los hombres o las mujeres, miran, ¿cómo le dicen aquí? Las compis. Yo tengo un perrito ahora, que le puse Pompi, no sabía que se decía eso. Se llama Pompi, mi perro. Allá se dice de otra manera, codo, cola. Pero, imagínense, cuando usted va a su trabajo y pasa de esas mujeres voluminosas, bien dotadas, se le van los ojos. Por más cristiano, por más santo y purificado que sea, se le dan los ojos. Y a las mujeres también. Hombres lindos hay también. Entonces nosotros debemos purificarnos diariamente. Todos los días al levantarnos debemos pedirle perdón al Señor. No podemos creernos santos todo el tiempo. Esta mujer podía haber dicho, yo soy hija de Dios. Yo me presento ante el rey y voy a encontrar al lado del rey porque yo soy una mujer de Dios, criada dentro de los caminos de Dios. Pero ella no dijo,
se acató a las órdenes de los eunucos, como debía prepararse una futura reina. Y ella encontró agrado a los ojos de los eunucos primeramente. ¿Quiénes son los eunucos ahora? No es que son así, pero nosotros primeramente debemos encontrar agrado de los ojos de nuestros pastores para encontrar agrado de los ojos de nuestro rey. Porque si nosotros no agradamos al que vemos, menos al que no vemos, es necesario que usted, hermano, se prepare siempre para encontrar agrado a los ojos de sus pastores. No sea al contrario, no pelee, no discuta, no critique, porque eso no es bueno, eso no purifica, eso no santifica. Porque tú, si tienes una discordia con tu pastor o con tu pastora, no puedes venir a presentarse ante el rey. No lo puedes hacer. Nosotros debemos ser hombres y mujeres fieles y leales, primeramente a nuestros pastores. Yo con mi pastor, mientras hice la guerra, mientras le criticaba, mientras le decía las verdades, Dios me miraba desde lejos. Dios tenía misericordia, pero me miraba desde lejos. Haz tu vida, haz lo que quieras, haz lo que tenés planeado en tu mente, pero a mí no vengas a presentar a mí así, de esa manera. Tuvo que hacerme pasar por un proceso diferente y muy difícil, y yo pedí perdón, purificarme primeramente a mi pastor para que Dios me perdonara. Y mi pastor, que tiene un corazón, porque el que tiene llamado pastor ahora tiene que tener un corazón abierto, un corazón que recibe al hijo, pase lo que haya pasado, haya hecho lo que haya hecho. El pastor siempre tiene sus brazos encendidos para recibirlos. No tengan ese miedo, mi hermano. Si ustedes han criticado o han tenido una discordia, una contienda, saben que Dios siempre los va a perdonar, como así también sus pastores. Por algo Dios entrega ese llamado. ¿Amén? Pastor, dicen amén. Amén. ¿Amén? ¿Hoy me van a aceptar un poco mejor? El otro día me miraban con una cara, como dice mi esposo, cara de caballo. Pero hoy tienen cara diferente. ¿Será que llegué al último momento y no alcanzaron a prepararse? A preparar las caras. Pero ¿saben qué? El Señor va a hacer algo tremendo. Porque primeramente tiene que haber una limpieza, una purificación para cortar las maldiciones que hay sobre esta casa. No solamente de gente de aquí que se ha ido, sino gente de afuera que no quiere que esta casa crezca. Y están preparando una horca. El enemigo está preparando una horca, como fue preparada para Mardoqueo. Mardoqueo fue el que crió a Esther. Mardoqueo fue el que sacó a la luz un complot para matar al rey. Pero Mardoqueo no encontraba agrado ante los ojos de Amán, porque no se arrodillaba ante él, sino que se arrodillaba ante el Dios Todopoderoso. Tú tienes que ser así, no te arrodilles, no te dobles ante las cosas del mundo, sino ante tu Dios Todopoderoso. Aunque haya una horca preparada para ti, pero ante el diablo, y Dios Todopoderoso te va a libertar. Hay una horca preparada para esta iglesia. El enemigo está tratando de destruirnos, pero es necesario que ustedes se unan en ayuno y oración para que eso se desbarate. Hoy digo yo, como profeta de Dios, anular ese decreto del infierno. Y vamos a hacer un decreto de victoria, de que esta iglesia se va a tener la victoria más grande como nunca antes. Que estos días que están haciendo continuados los van a terminar llenos de victoria, llenos de ilusión, llenos de milagros. Y todos los procesos que está pasando, primeramente la familia pastoral. Porque la familia pastoral, el diablo destruye la familia pastoral y destruye toda la iglesia. No va a ir a sacar el último que me...
pueblo. Sin saber que la reina era de ese pueblo. El enemigo está tramando un decreto, está sellando, ya no selló el decreto para destruir esta iglesia. Pero él no sabe que hoy venimos nosotros y nos vamos a unir y vamos a destruir ese decreto. Aunque pase lo que pase, hermanos, como dijo Esther, aunque perezca, que perezca, no importa. Hagamos lo que tengamos que hacer, no importa, hermanos, debemos hacerlo. No podemos darnos a creer más. Es tiempo, iglesia, que se unan y hagan fuerza y digan: nosotros vamos a poder. Nuestros pastores van a salir adelante y van a tener la victoria. Saben que este pueblo entró todo en ayuno y oración. Ella, Esther, también entró en ayuno con sus 7 doncellas. El 7 es el número perfecto de Dios. Dios se maneja en perfección. Él se maneja en perfección todo el tiempo, en excelencia. ¿Qué les quiero decir? Dios quiere lo excelente de ustedes, no lo bueno. Lo contrario a lo excelente no es lo mediocre, es lo bueno. Porque la gente llega y dice: no, si yo vine, cumplí. Pero ¿qué haces de más para hacer que Dios va a mirar como mi hijo? Mi hijo hace más de lo que yo le digo. Es como un ejemplo. Yo a veces a mi hijo le digo: hijo, yo voy a ir a tal parte. Cuando regrese, vos tenés que tener esto hecho, esto, 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 esto. Y si llego a la casa y él me tiene cumplido lo que yo le mandé, hizo lo bueno. Cumplió órdenes. Pero si yo llego a la casa y aparte de lo que le digo, ordename la cocina, ordena esto, hacer tus tareas, y aparte de esto, me preparo una rica comida. Como padre, de la misma manera se siente el Señor. Cuando usted recibe un mandato de su pastor, usted va a hacer esto, 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 pero usted llega y le dice: hace otra cosa. Y el pastor dice: la verdad, este me ha sorprendido. Mi esposo sabe lo que dice. Dios está obsesionado en bendecirme. Dios está obsesionado en bendecirme. Dios está obsesionado con bendecir esta iglesia. Pero está esperando que ustedes hagan cosas extraordinarias, sobrenaturales. Sí, amén. Hoy hablábamos con un hermano que fue a la casa. Y nos decía: cuéntenme lo que hacían ustedes allí en Argentina con la carpa de los milagros. ¿Cómo la carpa? ¿Cómo no te dice a él? ¿Y quién les puso eso en la cabeza? Dios. Pero alguien más lo hacía, ¿no? Nosotros íbamos con las cartas y a la nada íbamos a un barrio, íbamos a otro y predicábamos. Y la congregación que se amaba en ese barrio, ahí se instalaba una iglesia, pero la carpa se iba para otro lado porque era el ministerio evangelístico. Y estábamos todo el día en la carpa. Y le decíamos: ahora estamos descansando nosotros. ¿Descansando? Si predican todos los días, vamos para acá, vienen para allá, su esposo va para un lado. Para mí ustedes están muy locos. Para nosotros estamos descansando. Y ya estamos esperando el tiempo de Dios para volver a estar en la misma sintonía y en el mismo ritmo que estábamos en Argentina. Nosotros en Argentina nos levantábamos a las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche no parábamos metidos en las cosas de Dios. Hacíamos una cosa, hacíamos otra, hacíamos de todas las cosas habidas y por haber, se imaginan las cosas. Aprovechábamos el tiempo de la carpa de los milagros. Ahora me avisan mis pastores que dejamos allí en la carpa pastoreando. Ya le dijimos que hasta fin de año la carpa iba a estar ahí en Neuquén y se levanta y se va a otra ciudad. Le digo: empiecen a buscar un salón donde empezar a congregar. Y me avisaba la pastora que está allí y me dice: ya nos dieron un terreno con materiales y todo y ya estamos construyendo templo de la gente que se ganó en la carpa. Ya dejamos unos
pero la carpa se va a Bahía Blanca. Aquel pastor, nuestro pastor Manuel Oliva, él la empiece a mover, porque él es un loco, por eso sacó un hijo loco como mi esposo y me metió a mí en sus locuras. Pero yo a veces, usted lo conoce a mi esposo, creo que el domingo viene y el lunes cerramos todos allí. Me dijo, yo, mi esposo, el pastor Diego, mis hijos, vamos a estar compartiendo esta fiesta. Amén, es una fiesta, es una fiesta. A ver, los cristianos, cuando usted va a una fiesta, ¿qué hace? ¿Está bien? Ay, qué aburrida esa fiesta, a no ser que sea un aburrimiento total. Pero usted en la fiesta está contento, está alegre y está aplaudiendo y está haciendo cosas. Por lo menos algunas canciones, cuando hay fiesta nos divertimos, cuando hay casamiento nos divertimos. Compramos papel picado, compramos estas espumas, estas espumas de carnaval y nos divertimos. La fiesta que hacían los jóvenes, los días sábados eran de los jóvenes. Y teníamos un muchacho, tenemos un muchacho que era grande lo nuestro. Y él era DJ, tenía esta jugada. Hacía de DJ, yo eso que maneja la música y todo. Entonces tenía todas las luces y las máquinas de humo. Y dice, vamos a hacer fiesta para que los jóvenes, los días sábados, en vez de ir a los boliches a bailar y a bailar del diablo, vamos a hacer que le bailen a Cristo. Y nos pidieron permiso a ver si podíamos en la carpa dejar el día sábado para los jóvenes una vez. Háganlo, pero vengan ustedes, no, nosotros vamos a venir los primeros sábados para apoyarlos, pero después ya ustedes manejen nosotros. Cuando llegamos a la primera reunión, habían invitado banda mexicana de colores extranjeros. Y hacían el pasito, los gordos mexicanos, eran mexicanos truchos, porque no tenía nada mexicano. Pero era una banda mexicana. Después unos cumbiancheros que bailaban cumbia cristiana. Después había uno de chistón, reggaetón. Y le hacían un pasito de chistón. Los chicos encantados. Y se llenaba de fuego. Y cuando nosotros llegamos a la noche, ¿qué pasó? Se está prendiendo fuego para la carpa. El matafuego de ese no era que siempre va a tirar humo a la máquina. ¡Hasta humo! Pero los jóvenes, en vez de hacer la preparativa en sus casas tomando alcohol, drogándose para ir a bailar, se venían a la carpa. Y es tiempo de hacer cosas locas, iglesia. Este tiempo de eso. Por eso el enemigo está enojado. Por eso él tiene este decreto. Porque sabe que si ustedes se disponen en las manos del Señor y apoyan en todo a sus pastores, a sus líderes, esta iglesia crecerá en muy poco tiempo. Lo que quizás no, a la iglesia le ha tardado 7 años, a ustedes 7 meses, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen eso? Él tiene el número perfecto. Y aquí a 7 meses, iglesia, usted va a ver transformaciones, pero es necesario que usted se disponga a hacer locuras en Cristo. Es necesario, iglesia. 7 meses. 7 meses. Recuerden, 7 meses. Y ustedes ya tienen este grupo tremendo de alabanza. La adoración la tienen, pero las locuras en Cristo. Yo estoy ministrando en la iglesia en Pachuca, que me pidieron hasta fin de año, vamos a ver más adelante, que nos ayudara y ayudara a la iglesia. Y los días martes ellos iban 10 y 12 personas a las reuniones de oración, hacían reunión de oración, nada más oramos por las peticiones. Y yo le digo al pastor, al empresario, le digo, mire, no es bueno que la iglesia, le digo, ocupe un día de la semana para orar. Eso lo pueden hacer en sus casas, lo pueden hacer en una celda. Cada persona puede estar orando por las peticiones, que se anoten en un papel y se ora. Desperdiciar un día para eso, venir por una hora, hacer venir toda la gente. Digo, es bueno que la gente empiece a recibir enseñanzas proféticas. Y me dice, bueno, vamos a probar, a ver si funciona. Le digo, le va a funcionar a tal punto que va a venir más gente los martes que los domingos.
creer a poco, como dice la gente. No, a mucha gente va a venir, que a poco. Y saben que ayer estoy enseñando sobre los diferentes espíritus de diablo que se meten y trabajan dentro de las iglesias, como Jezabel, Absalón, hechicería, brujería, el espíritu de falseo, el espíritu de limpieza espiritual. Y estoy enseñando sobre eso, y ayer no había una silla, tuvieron que sacar sillas de otro lado porque estaba llena la iglesia. Había más de 60 personas para recibir, donde iban 12 personas. La gente necesita, tiene hambre, y es tiempo de hacer cosas locas para ti. Mañana la misma iglesia hacemos ministerio quíntuple en un salón que alquilaron. Va el esposo y los cinco ministerios representados, y vamos a tener una fiesta grande, y ustedes, iglesia, van a tener esa fiesta el día lunes. ¡Amén! ¡Dáselo bien! ¿Cuánto le dan aplausos, Señor? ¡Que tengan la fiesta que van a tener! ¡Que tengan la fiesta que van a tener! ¡Gloria a Dios! Padre y hermana de la casa. No solamente el padre, porque ya ha pasado que en la iglesia que hemos ido.
para que también la mamá de la casa le tire las orejas. Siempre las mujeres somos medias más. Y el pastor, mi esposo, es así. Tiene paciencia, misericordia. Dios es el misericordioso, yo no. Yo soy profeta. Y les voy a decir las cosas como realmente son. Yo no quiero que caiga condenación sobre mi vida. Si les gusta bien y si no, allá bien, pero yo salgo de mi responsabilidad. Pero siempre trato de manejarme como profeta de Dios, no como mi alma ni con mis sentimientos. Porque si me dejo llevar por mis sentimientos, no quedará algo. Porque a veces los sentimientos traicionan. Los sentimientos te hacen decir cosas que no tenés que decir. Es hablar de parte de Dios. Que nosotros seamos un vaso utilizado en las manos del Señor. ¿Amén? ¿Cuánto tiene el ministerio profético acá? A ver. Es poquito profeta. ¿Quiénes son hijos de profeta? Vamos, levante la mano usted también. Los que tienen el llamado profético son hijos de profeta, es lo mismo. Es necesario que el ministerio profético se levante en la iglesia. Se tiene que levantar porque sin profecía el pueblo se desenfrena.